El día de hoy vamos a inaugurar la feria que se ha venido llevando a cabo desde hace algún tiempo para la exhibición de aviones, de helicópteros en la base aérea de Santa Lucía. Esta feria se convoca para ofrecer aeronaves, para vender a potenciales compradores, helicópteros, aviones, y se va a aprovechar la celebración de esta feria en Santa Lucía para exhibir, para mostrar los aviones y los helicópteros que se están poniendo en venta del gobierno federal. Les van a informar ahora sobre la feria, sus propósitos y también de esta flotilla de aviones y de helicópteros que se van a vender, porque se ha decidido no utilizar aviones y helicópteros en el traslado de funcionarios públicos. Es un compromiso que hicimos de que no íbamos a utilizar estos aviones. En mi caso, que no iba a utilizar el llamado avión presidencial, que también está en venta, y les van a informar cómo está la situación de este avión y de toda la flotilla. Todos los funcionarios del gobierno, servidores públicos, tenemos que trasladarnos en aviones comerciales. Cuando se requiera ir a algún lugar distante, cuando se trate de distancias cortas por carretera, a ras de tierra. Antes se viajaba en avión y en helicóptero y ni siquiera se enteraban del estado en que estaban las carreteras. Todo era como un mundo virtual. Llegaban a un lugar remoto, incluso podían hasta hacer un acto en la Sierra de Chihuahua, en la Selva Lacandona, pero ahí preparaban como un set y se trasladaban a donde había un aeropuerto y de ahí en helicópteros a la selva o a la sierra, y llevaban hasta alimentos si se requería, se hacía el acto. Claro que trasladaban también, esto no es un reproche, es describir, como se dice ahora, es la narrativa de que llevaban también en aviones y en helicópteros a los periodistas y se difundía, ¿no?, de que se iba a combatir la pobreza. O el caso del avión presidencial, que tuvieron el atrevimiento de ponerle José María Morelos y Pavón.
Imagínense, Morelos, que decía que se moderara la indigencia y la opulencia, que luchó por la igualdad, que hablaba que el que estaba al servicio del pueblo era siervo de la nación. Y se atreven a ponerle a un avión de lujo José María Morelos y Pavón. Estaban las cosas muy alteradas. Ya se había llegado a extremos de incongruencias lamentables. Entonces, tenemos que dignificar el noble oficio del servidor público. Vamos a que el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, nos exponga sobre la feria y que luego el maestro Jorge Mendoza Sánchez, que es director general de Banobras, nos explique cómo va el proceso de la venta de los aviones y de los helicópteros. Terminando esto, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Con permiso, señor presidente. Bien, esta Feria Aeroespacial México 2019, como ya mencionó el señor presidente, un evento importante en nuestro país, un evento aeronáutico donde se ven aspectos de seguridad y defensa, y también aquí en este esfuerzo para llevar a cabo esta feria participa la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se unen a todo el esfuerzo que hace SEDENA, el gobierno federal, para poder materializar esta feria. Esta feria favorece, con todas estas secretarías que participan, pues favorece el intercambio comercial, impulsa la inversión extranjera, apoya a las pymes y genera empleos. En esta edición de 2019 están participando 630 empresas de 39 países. Se tiene estimado desarrollar 120 conferencias de diverso tipo en este ámbito aeronáutico, más de 4,000 encuentros de negocios entre todos los participantes. Habrá un seminario de inversión extranjera. También se está abarcando la parte educativa. Habrá un foro de educación aeroespacial. Y esperamos alrededor de 50,000 visitantes especializados. Y este evento, que inicia el día de hoy con el evento inaugural, llegará hasta el día 27. Este día 27 tendremos, para el cierre de la feria, un espectáculo aéreo donde estará abierto al público, entrada gratuita. Esperamos unos 200,000 visitantes a este evento de cierre de la feria. A continuación, les vamos a pasar un video donde explicamos lo que se desarrolla en la feria, los alcances de la feria para este 2019. Por favor. En el 2019, la tercera edición de la Feria Aeroespacial México espera la participación de 580 empresas de 40 países, 60 aeronaves en exposición estática, la asistencia de 50,000 visitantes especializados y que se logre alcanzar los 6,000 encuentros de negocios. Todo ello con el firme propósito de convertir a la FAMEX 2019 como el catalizador de la industria aeroespacial mexicana y principal de América Latina.
con la capacidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en la organización y promoción de nuestro potencial hacia todo el mundo. Hoy comenzamos una nueva era en la Feria Aeroespacial México 2019, contribuyendo con las políticas públicas del gobierno federal en líneas de acción fundamentales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, brindando capacitación mediante el Foro de Educación Aeroespacial para que ingresen a la industria aeronáutica y de mantenimiento de aeronaves, fortaleciendo las relaciones binacionales con Canadá. Este año ha sido designado como invitado de honor e incrementará el comercio con el sector aeronáutico y cooperación académica. El apoyo a las pequeñas y medianas industrias a través de precios preferenciales y asesoría para su incorporación a la cadena de suministros del sector aeronáutico, incluyendo a la academia, dependencias del gobierno federal y organismos aeronáuticos sin fines de lucro, mediante el otorgamiento de espacios de exposición para promover sus negocios, ampliando sus expectativas de crecimiento y desarrollo en encuentros de negocios. FAMEX promueve la innovación, diversificación e inclusión a través de seminarios de inversión extranjera y de migración al sector aeronáutico, y así contribuye con los objetivos propuestos por la Secretaría de Economía. México, país de oportunidades para aterrizar grandes proyectos y despegar al mundo de la industria aeronáutica y de defensa. La Secretaría de la Defensa Nacional abre las alas de México e invita a la comunidad aeronáutica nacional e internacional a participar en la FAMEX 2019. ¡Bienvenidos! Gobierno de México. A las 11 de la mañana será el evento inaugural. Los esperamos ahí con los brazos abiertos y serán bienvenidos. Muchas gracias. Señor presidente, general secretario, representante de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. El presidente me ha pedido que les informe sobre el estado actual de la venta del avión presidencial, así como el resto de las aeronaves susceptibles a venta. Al respecto, quisiera recordarles que a principio de esta administración, el presidente de la República nos instruyó identificar todas las aeronaves que pudieran ser vendidas. Asimismo, en este proceso participó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como miembros de otras dependencias que operaban y mantenían estas aeronaves. Para identificar qué aeronaves podrían ser vendidas, utilizamos principalmente dos criterios. Primero, quisimos identificar aquellas aeronaves cuyo uso fuera dedicado al transporte ejecutivo de los funcionarios públicos. También aquellas que no cumplieran con las funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias del gobierno federal y que no tuvieran una clara vocación para el beneficio de la ciudadanía. Y el segundo criterio fue identificar aquellas aeronaves abandonadas que no estuvieran en servicio y que representaran un costo oneroso para el gobierno federal. El proceso fue exhaustivo. Analizamos los perfiles de todas y cada una de las aeronaves que integran la flota del gobierno federal, que son 263 en total. De estas 263, se identificaron 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros que pueden ser vendidos sin afectar en las operaciones del gobierno. Estas aeronaves fueron fabricadas, algunas desde 1966 y otras tan cerca como 2016. Y son de 8 dependencias, principalmente de la Presidencia de la República, también lo que había sido el Estado Mayor Presidencial, Conagua, la Sedena, CEMAR, Pemex, Fiscalía General, Policía Federal, entre otros. Ahora, al igual que con el avión presidencial, vamos a estar trabajando en este proceso de enajenación con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Y cabe mencionar que el día de ayer, 23 de abril, logramos ya firmar el segundo convenio con este organismo internacional para iniciar el proceso de venta. Por lo tanto, iniciaremos con el estudio de mercado, así como los respectivos avalúos, finalmente para poder llegar a la identificación de un mecanismo ideal de venta y lograr una enajenación exitosa. Ahora, quisiera también compartirles, y como les mencionaron, que la Secretaría de Defensa Nacional fue
muy amable al invitarnos a participar en la Feria FAMEX que se inaugura el día de hoy y se concluye durante el fin de semana. Estaremos presentes dentro de esta feria con el acompañamiento de las Naciones Unidas, contaremos con un módulo de información y tendremos en exposición 33 de las 72 aeronaves que estaremos ya iniciando el proceso de venta. En términos ahora entrando al proceso de venta del avión presidencial, quisiera recorrer algunas de las acciones principales que hemos logrado en los últimos meses. Primero, el 2 de diciembre del año pasado logramos ya iniciar con esta intención de venta y se logró la partida del avión hacia los Estados Unidos. El 22 de febrero del presente año firmamos el acuerdo de colaboración con las Naciones Unidas bajo el marco también de colaboración que firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores con dicho organismo. El 27 de marzo del presente año, las Naciones Unidas en su sitio web abrió ya el registro para los potenciales compradores, los que quisieran mostrar una intención de interés. Y finalmente, mencionar que esta convocatoria que abrió las Naciones Unidas cierra el próximo 29 del presente mes. Para mayo estaremos concluyendo ya con el análisis de mercado, con los avalúes para poder proceder con la venta del avión presidencial. Quisiera recalcar que al momento nos encontramos en el estudio de mercado y en el avalúo del avión presidencial. Ya estamos recibiendo intereses por parte de potenciales compradores. Al día de hoy tenemos 14 intenciones de compra de 8 distintos países. Por lo tanto, creemos que sí vamos a lograr una venta exitosa del avión presidencial. Ahora, ¿qué se está logrando con este estudio de mercado y este avalúo para poder concluir la venta? Primero, vamos a identificar a los potenciales compradores, vamos a definir el precio de referencia, hay que estar seguros que el precio al que se venda no va en detrimento del patrimonio del gobierno federal y de la nación, vamos a determinar el mecanismo ideal para la enajenación, seguramente será un proceso competitivo y vamos a asegurar las mejores condiciones en este proceso. Ahora, también en las pantallas podrán ver dos ligas del internet donde pueden ver mayor información. La primera es el catálogo de todas las aeronaves que estaremos ya iniciando con el proceso de venta, son las 72 antes mencionadas. Asimismo, podrán ver también la página de la ONU donde se encuentra la información respecto al avión presidencial. Y por último, quisiera dejarles un video donde muestra el catálogo. Este catálogo lo estaremos distribuyendo también durante la feria en el módulo de información y aquí podrán ver las características de cada una de las aeronaves que estaremos iniciando el proceso de venta. Muchas gracias. Como parte de la política de austeridad, el Gobierno de México, bajo los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, anunció la enajenación del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón y de todas las aeronaves que no son relevantes para su operación. En marzo pasado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, formalizó el acuerdo específico de colaboración para que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, brinde asistencia técnica para la preparación, análisis, evaluación e identificación de alternativas para su comercialización en el proceso previo a la venta del TP-01. Asimismo, después de realizar un diagnóstico exhaustivo de las 263 aeronaves, 148 aviones y 115 helicópteros de la Administración Pública Federal, se identificó que 72 de ellas son susceptibles de enajenación. Esto se realizó atendiendo dos criterios básicos. 1. Aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias y que no tuvieran una vocación clara en beneficio de la ciudadanía. 2.
aeronaves que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados de su resguardo, mantenimiento y operación. En esta evaluación participaron expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal adscrito a las dependencias de la Administración Pública Federal con aeronaves a su disposición. Los recursos obtenidos por la venta de estas aeronaves se destinarán a proyectos prioritarios en beneficio de los mexicanos. Es política del Gobierno de México promover el uso de vuelos comerciales para el traslado de los servidores públicos, lo que se traducirá en una reducción significativa del gasto en viáticos.